Muchísimas gracias a usted por acompañarnos, perdido en la señal de C7 Jalisco. Este laberinto de los famosos recibe el día de hoy a unos talentosísimos músicos que vienen a presentarnos su más reciente sencillo y que sin duda será del gusto de todos ustedes. Belanova, bienvenidos, ¿cómo están? Muchas gracias, estamos muy contentos de estar aquí, gracias por la invitación. Y pues estamos estrenando sencillo, bueno, que ya tienen unos mesecitos fuera, se llama Nada es Igual, ya está en todas las plataformas, ya lo pueden checar en todas partes, y contentos de estar aquí contigo. Denise, qué gusto verte, caramba, qué emoción tener esta canción que le está dando tanto a todos los chavos, a todas las mamás, a todo mundo, y que de alguna manera llama la atención siempre. ¿Cómo te sientes tú con esta melodía, con estas nuevas propuestas, con estas nuevas tendencias musicales? Pues estamos muy contentos los tres. Bueno, este sencillo es inédito, que ya tenemos bastante tiempo sin sacar ningún material. Habíamos hecho un sinfónico antes, pero realmente disfrutamos todo lo que fue la producción y todo lo que fue la composición de este disco. Y contentos, contentos de por fin tener material nuevo para compartir con Así la gente. Es. Edgar, qué gusto verte, corazón. Igual, igual. Pues mira, realmente para un músico yo creo que es lo que más disfrutamos, ¿no? Sí. Poder presentar algo nuevo. Tú sabes que siempre uno está haciendo canciones, estás haciendo arreglos, estás preparando, y siempre que llega el momento de ya que sale a la luz, siempre es algo pues importante para nosotros, ¿no? Y siempre existe ese pequeño nervio de cómo lo va a recibir el público. Sí. Y afortunadamente lo han recibido muy bien. Eso nos tiene muy contentos, ha habido muy, muy buenos comentarios y nos sentimos ahora sí que muy bien de poder tocar nuevas canciones en los shows también, ¿no? Oye, Edgar, pero ¿cómo evolucionar sin perder la esencia original de Belanova? Porque obviamente tienen que hacer cosas diferentes, tienen que ir con la moda, tienen que ofrecer algo que a lo mejor no se ha escuchado, yo qué sé, pero sin perder esa esencia que todo el mundo dice, es Belanova. Yo pienso que lo más importante, y nosotros como nos hemos manejado mucho, es la parte de la honestidad. Uh-huh. O sea, realmente hacerle caso a lo que traes dentro, realmente hacer canciones que te vibran a ti, realmente lo que quieres hacer. Sí. Siempre mantenerte muy honesto a lo que quieres, y de esa manera hemos mantenido la esencia de Belanova, ¿no? Yo creo que todos estos años siempre ha habido una constante, y esa constante es el hecho que estamos los tres involucrados en la producción, involucrados en la música. Denise sigue haciendo todas las letras, entonces es difícil salirte de ahí o que no suene a Belanova, porque realmente seguimos los tres trabajando, ¿no? Entonces no lo pensamos mucho, no lo planeamos mucho, simplemente dejamos que salga. ¿Sí? Que dejen fluir. Don Ricardo, ¿cómo está? Mejor conocido como Richie. Sí. ¿Cómo estás, corazón? Qué gusto saludarte. Contento. Qué gusto verte tan guapetón siempre. Muy amable, gracias. Con tantas ganas de trabajar, de hacer cosas distintas en la vida. Pues mira, ya me chivaste. No, mira, yo se creo que lo más, colorado. Lo más importante, estamos contentos de estar aquí en casa. Somos de aquí de Guadalajara. Claro. Bueno, Denise es de Los Mochis. Sí, sí, sí. Pero el grupo se formó aquí en Guadalajara y pero está adoptada. Sí, está desde adoptada. Hace mucho la adoptamos en Guadalajara. Claro. Y siempre ha sido como padre de repente estar aquí haciendo promoción, más en este caso que estamos después de un buen rato de no estar ahora sí en medios. Estamos en medios promocionando Nada es Igual, el disco Viaje al Centro del Corazón, que es el título del disco que va a llevar. Esperemos que salga en los próximos meses. Y contentos, ahora sí que vienen cosas padres. Vamos a estar en una gira por Estados Unidos ahora todo mayo. Hay varias fechas junto con Moenia, un amigo de nosotros. Padrísimo, claro. Sí, está padre y por ahorita promocionando. Bueno, chicos, yo quiero saber si ustedes ya están listos para entrar a este laberinto de los Claro. Juntos. ¿Qué dicen? ¿Sí? Sí. ¿Listo? Venga, listo, Belanova. Bueno, ustedes me tienen que decir nombres de canciones de toda la historia musical de Belanova, desde el primer momento en que empezó Belanova, nombres de canciones y yo pregunto, ¿sale? Sí. Empiezas, Denise, escoge una, la que tú quieras. Tus ojos. Tus ojos, muy bien. Los ojos de los fans.